Nació en la ciudad de Guatemala el 9 de octubre de 1939 en la calle de la Iglesia Candelaria. Creció en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Desde niño comenzó a trabajar vendiendo números de lotería, periódicos, lustrando zapatos. La universidad de su vida fue la calle, y él da gracias a Dios por eso. Nunca tomó malos caminos. Por el contrario, siempre mantuvo los principios que le inculcaron sus padres, don Víctor Manuel Hernández Melgar y doña Ana Salguero y Salguero. Hablamos de un gran cómico guatemalteco, de reconocida trayectoria internacional y parte importante de la historia de Guatemala. Él es Rafael Antonio Hernández Salguero, conocido en el mundo artístico como Velorio. Señoras y señores, bienvenidos al mundo del buen humor. Para todos, el cómico e imitador guatemalteco, Rafael Hernández, el internacional Velorio. Nací un 9 de octubre en la capital de Guatemala, en la Candelaria, a media cuadra de la iglesia Candelaria. Está mi papá bebiendo unos tragos en una cantina con dos amigos. Uno se llamaba Rafael de Paz y el otro Antonio Ríos Montt. Y llegó mi hermana a decirle a mi papá que había yo nacido. Entonces dijo mi papá, va a llevar el nombre de ustedes dos. Por eso me puso Rafael Antonio. Y muy pequeñito de un año, me llevaron a Oriente. Mi mamá lavaba ropa del ejército. Yo de lejos, viendo por allá, sacaba las piedrecitas del río y hacía una pequeña pocita. Esa era mi distracción, pues todos los días me sentaba ahí en la pocita entre el agua y llegaban los pececitos chiquitos a morderme. Yo sentía sabroso, pues, que me mordieran. Ese recuerdo no lo puedo olvidar. Luego, la única distracción que teníamos los patojos de ese tiempo, esa capa, era cuando se oía corríamos todos a la estación del tren, solo a ver pasarlo y Dios, Dios, le decíamos a la gente que iba en el tren. No había televisión, no había radio, no había nada, nada, nada. Son recuerdos muy lindos, muy sanos. Pues allá estuve hasta los 7 añitos y me regresaron a la capital. Ya cuando vine a Guatemala ya sentí un cambio terrible, pues. Ya venir a vivir a un barrio, nos tocó venir a dar al barrio de Gerona. También lo llevo en mi corazón porque ahí están mis amigos de infancia. Y vivíamos a una cuadra donde estaban las prostitutas, en la línea. No tenía yo dinero para cuadernos, lápices, zapatos, patojo descalzo. Pero así vivía yo en Zacapa. Y en la escuela me decían que tenía que llegar con zapatos. Y mi mamá no tenía dinero para comprarme. Entonces le dije, mamá, yo ya no voy a ir a la escuela. ¿Por qué, mijo? Porque no tengo lápices, no tengo cuadernos, no tengo zapatos. ¿Y qué vas a hacer? A trabajar. Y fui a una carpintería que yo había visto ahí que vendían las cajitas de lustre. Valían 50 centavos en aquel tiempo. Yo no tenía los 50 centavos. Total que muchos amigos me ayudaron, me compraron la tinta, la pasta, el cepillo, la brocha. Y junté para mi cajita de lustre y comencé a trabajar. Lustré zapatos en todo el centro histórico.
Parque Concordia, Parque Central, Parque del Abril, Parque Infantil, todos los barrios, El Gallito, Gerona, La Palmita, La Aurora. Ahí andaba yo, Patojito, con mi cajita. Tenía problemas en ese tiempo porque la gente adulta tampoco tenía zapatos. ¡Lustre! Y miraba yo que eran descalzos. La gente se ponía lo que le decían tacuche, o sea, un traje, con corbata y todo, y descalzos. Así que comencé a trabajar de ilustrador. Y cuando ya no había trabajo de ilustrador, entonces a las 2 de la tarde iba al Imparcial, se llamaba el periódico de ese tiempo, y compraba 40 imparciales que los daban a 3 centavos cada periódico. Y uno lo vendía a 5 centavos. A las 2 de la tarde compraba yo 40 y a las 5 ya no tenía ni un periódico. Ya me había ganado 80 centavos. A las 5 de la tarde me iba a comprar a un estanquillo una cajita de chicles. Valía 35 centavos. Y yo daba cada chicle a 5. Me daba la 1 de la mañana vendiendo chicles en todas las cantinas, en los cines. Pero terminaba la cajita de chicles todos los días. Me ganaba 60 centavos. Y de lustre ya me había ganado un quetzal. Uy, ganaba un dineral. Porque un maestro en ese tiempo ganaba 15 quetzales al mes. Yo ganaba 3 quetzales diarios. Uy, tenía al mes un platal, pues. Desde niño yo tenía el espíritu de caritativo. Como tenía muchos amigos que eran pobres, lo que yo me ganaba lo compartía con ellos. Nos íbamos a pasear a todos lados, al hipódromo, a la Aurora, a tomar atol, a comer chuchitos, enchiladas, y yo pagaba. Íbamos al cine, yo pagaba la entrada. Lo que a mí me tocó hacer de niño fue algo maravilloso, porque si hubiera sido carpintero, o sastre, o albañil, lo que hubiera sido, hubiera pasado desapercibido. Pero como llegó a ser el comediante más famoso de Guatemala, aquel niño que era ilustrador, eso queda como un ejemplo para muchos. Yo comencé a oír las malas palabras desde que tenía 7 añitos. Se insultaban en mi barrio los muchachos grandes de aquel tiempo. Cuando las mamás insultaban a sus hijos, porque de niño yo oía los chistes en los velorios. Por aquel tiempo no habían funerarias. Los pobres iban a una carpintería y compraban una caja rústica, así de pino, la pintaban de negro. Bueno, los que tenían también dinero, otros solo los envolvían en un petate. Los envolvían en una sábana blanca al muerto, después en un petate y lo amarraban y en una mesa, ahí lo ponían y lo tapaban. Llegaba la gente al velorio con azúcar, café, pan, licor. Eran unos velorios bellísimos, eran muy humanos. La gente del barrio contribuía con los difuntos. Estaba estudiando en una escuela, tenía como 15 años, una escuela nocturna de primaria. Y los maestros me oían cuando yo estaba contando chistes. Y me regañaban, porque eran chistes malcriados. A veces me sacaban de la escuela, me decían, andate a tu casa mejor, muy malcriado. Pero yo creo que así es el arte, uno trae las venas. Eso. Pasaron los años, pero cuando estaba en la escuela, los maestros se dieron cuenta de que yo solo pensando en los actos de la escuela, que el día del maestro, que el día de la madre, que el día de esto. Y me dijeron, mire, Rafael, usted es artista, mejor busque el arte. Cuando tenía como 18 años, yo comencé leyendo poesía y daba recitales de poesía. Y agarraba un poema que me gustaba y me lo aprendí en una noche. Lo leía unas 10, 15 veces el poema y ya me lo sabía de memoria.
Beban otros las burbujas de esa champaña extranjera. Yo prefiero las agujas del vino de la Ribera. Sin desdeñar lo extranjero en arte y vino, prefiero lo netamente español. Me gusta la manzanilla, las mujeres con mantilla, el rasgar de una guitarra bajo el toldo de una parra en una tarde de sol. Y en la austeridad severa de una estancia castellana, sorprender una mañana todo el alma de Castilla dentro de una serranía del Marqués de Santillana o en la gracia proverada de una estrofa de Zorrilla. Oh Castilla, mi rancio pueblo español, mis romances de Zorrilla, mi caña de manzanilla hecha con hebra de sol. Te aseguro que no envidio otra patria ni otros suelos. Yo prefiero como vidio el solar de mis abuelos. Cambio toda la elegancia de tus vestidos de Francia, todos los ricos tesoros de tus plumas y tus pieles por el ramo de claveles que te llevas a los toros. Más que todas las diademas y que todos los sombreros que inventaron los joyeros, me gusta la maravilla del marco de tu mantilla cuando te miro apoyada sobre una capa bordada tendida en tu barandilla del delantero de grada. Me gustas por arrogante, me gustas por tu constante desplante de chulería, me gustas por religiosa, me seduces por celosa y me encantas por bravía. Te quiero por tu alegría, por tu gracia macarena, por tu mirada serena y tus labios de amapola. Te quiero por española y te adoro por morena. Lo que más recuerdo del teatro es a mi hermano, porque por él soy artista yo, por Jorge. Mi maestro, mi guía, y comencé a ir a las radios, al teatro. Estuve 10 años con la compañía de teatro para niños. Trabajaba disfrazado de payasito. Hice 27 obras de teatro para niños. Trabajábamos en el conservatorio, llegaban todas las escuelas primarias al conservatorio, valía 5 centavos la entrada. Yo le doy gracias a Dios de haber hecho teatro para niños. Trabajé con el primer programa infantil que hubo en la televisión, se llamaba Tío Remus. Y teatro para adultos hice como unas 12 o 15 obras por ahí. Trabajé en la obra más importante que se ha presentado en Guatemala, que fue La Audiencia de los Confines de Miguel Ángel Asturias. Ahí debuté yo como actor, digamos, ¿no?, al lado de las figuras de aquel tiempo, al lado de Manuel Lisandro Chávez, de Luis Herrera, Herbert Meneses. Cuando comencé a buscar el mundo del humor, de actuaciones de cómico, la primera vez que actué fue en Totonicapán, al lado de Alicia Zurdia. Y fue una noche de éxito, pues. Los artistas que iban conmigo esa vez ya me comenzaron a contratar para ir a un pueblo y a otro pueblo y a otro. Total, me volví comediante. Yo imitaba a los personajes de aquella época, al alcalde, al presidente, al ministro, a todo el mundo imitaba. Tenía una voz maravillosa, facilidad para imitar voces, animales, todos los animales. Yo lo hice enfrente de él, al general Miguel Idígoras Fuentes. Me mandó a llamar y me dijo que saliera otra vez y que lo imitara. Y la gente, cuando yo comencé a imitarlo, se carcajeaban y él estaba colorado, colorado. Me llamaba Rafael Hernández, cómico imitador de voces. Ese era mi nombre artístico. Ríos Montt no me ha visto, pero yo creo que ha sido el personaje que yo lo imitaba muy bien. ¡Hola, Guatemala! ¡Hola, Guatemala! Me ha tocado a mí, pues, tomar el poder. Lo único que yo les digo, mamá, papá, hijo, que ahora en adelante va a cambiar Guatemala. Jesús, por la señal de la Santa Cruz de México, se le dio a nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En Estados Unidos me nació la idea de venir a Guatemala a grabar un disco, haciendo una remembranza, un recuerdo de los velorios cuando yo era niño. Y lo logré hacer. Llegué a Guatemala, hablé con mi hermano, que era un gran operador de radio, César Augusto Hernández Salguero. Yo traía una grabadora de Estados Unidos, que no la conocía mucho en Guatemala, y fui a un velorio de verdad, ahí en mi barrio. Y cuando comenzaron las señoras a rezar, yo grabé los rezos. Después de los rezos, esperé hasta las 4 de la mañana, porque a esa hora cantaban la salve. Y grabé la salve también. Y con el cassette que grabé, nos fuimos a la radio con mi hermano, en la Radio Mundial. Y ahí en el estudio, lo pasó él a una cinta que le decían en ese tiempo. Y llevamos a rezadoras también a la radio, para que saliera más bonito. Grabamos los rezos, llevamos a los actores, alumnos de la Universidad Popular, para que hicieran el ambiente del velorio. Total que salió una cosa bellísima, maravillosa. Y yo contaba los chistes sobre todo lo que habíamos grabado. Entonces se oía como que estaba actuando en un velorio. Fue un impacto porque nadie se esperaba que a alguien se le ocurriera hacer eso, a grabar un velorio. Cuando grabé el long play, sale el velorio Chapín y atrás dice Rafael Hernández, velorio, 1973. Fue una emoción para mí tan grande cuando me entregó la fábrica el disco, el long play, que yo venía casi llorando en la camioneta. Quería que todo el mundo viera la portada del disco. Nunca, nunca pensé yo que iba a grabar tanto disco, pues. Porque un cantante, pues, es normal que grabe discos. Pero chistes, a la mitad del camino artístico que yo llevaba, tuve la suerte, la dicha de encontrar a una señora con la cual contraje matrimonio, doña Josefina Portillo y Portillo. Nos conocimos en California, nos hicimos novios, nos casamos. No tuve la suerte de tener hijos porque ya no podíamos. Pero yo adopté, mejor dicho, me adoptó una familia porque ella ya tenía hijos, ya tenía nietos, ya tenía bisnietos. Y yo renuncié del arte. Dije, me voy a adaptar a la vida de ella, a trabajar en los negocios de ella. Y comencé. Pero al poco tiempo nació el gusanito otra vez del chiste. Nos vinimos de regreso para Guatemala, ya adultos, mayor de edad, y nos fuimos a casar a un pueblecito que se llama Jalpatagua por la iglesia. A mí me tocó trabajar en una época maravillosa, linda. Creo que ha sido la época más bella de Guatemala. Todos los artistas le llamamos la época de oro, cuando la gente apreciaba el arte. Iban a ver a los cantantes a los clubes nocturnos, se presentaban en teatros, la gente pagaba la entrada para ir a verlos. A mí me tocó trabajar un promedio de entre 15 y 20 años en la vida nocturna. Estuve en los clubes nocturnos más famosos que ha tenido Guatemala. Había show de cantantes, bailarinas, striptease. Pero un país tiene que tener todo eso. En todos los países del mundo, todos, hay vida nocturna. Si va uno a Francia, está el Lido de París, pues. Pero fue una época linda, no solo para mí, para todos los artistas. Cuando se implantó la ley seca, quebraron todos los clubes nocturnos. Los hoteles ya no contrataron artistas porque no da tiempo a sacar el dinero para pagar. A las 11 ya están levantando los vasos de las mesas. ¿Y con qué le van a pagar al grupo musical o al cantante? No hay. Entonces, no hay show en ningún lado. Solo uno hay ahorita. Roberto Rey, que está en un hotel cantando. Ya tiene años de trabajar aquí.
De ahí no hay nada, no hay nada, nada. A mí me da mucha, pero mucha tristeza ver lo que está pasando en Guatemala. No hay cultura en Guatemala. Un país con ley seca no puede premiarse con cultura. Eso es mentira. ¿Dónde están los artistas muriéndose del hambre, pues? ¿Cuál cultura es Guatemala? Que el alcalde rescató a los niños y les enseñaron a tocar violines, trompetas y la orquesta. Y todo. Es lo único. No hay otra cosa. Los pintores, los escritores, los cantantes, los músicos se están muriendo del hambre en Guatemala. No hay trabajo. Recientemente perdí a una gran amiga, Alicia Zurdia. Se me fue otro gran amigo, Carlos del Llano, que comenzamos juntos en el arte. Para escribir chistes, estar inventando chistes, hay que tener una mente muy, muy ágil, muy pícara. La gente no anda pensando en eso, pero como ese es mi trabajo, yo sí ando pensando en eso. Ahora está de moda lo de el chikungunya, el ébola, todo lo que sucede, hay que hacerle chiste inmediatamente. Que vino la tormenta, que el volcán y que tiró ceniza, hay que hacerle chiste. Que vino el terremoto, hay que hacerle chiste al terremoto. Si nos afligimos que va a venir el chikungunya y nos vamos a morir todos. No, hay que hacer chiste. Reírse de eso. Reírse de la muerte. Lo mío es contar chistes y chistes y chistes. De todo. De niños, de maricones, de lesbianas, de viejitos, de inditos, de evangelistas, de pastores, de mormones, de pentecosteses, de todo. ¿De quién va a contar unos chistes? Si tú te paras en medio de un pueblo, en el parque, y vas a hacerle chistes al pueblo, ¿a quién vas a tú? Al de la farmacia, al licenciado, al doctor, a la gente que conoce la gente, pues, al cura. Pero si decís, venía don Perico los palotes, y ¿quién lo conoce? Nadie. Pero si se venía el alcalde fulano y tal, ¡ah! Todo el mundo lo conoce. Todo el que es público tiene que aceptar que hacen chistes de él. En una misa me llamó el cura para que subiera al púlpito ahí con él a contar chistes. Pero padre, le digo, ¿cómo? Contame, digo, sí. De curas, le digo, sí, de curas. Se estaba muriendo la madre superiora, llegó el médico, se puso su aparato en los oídos y le dijo a las monjitas, la madre se va a morir. Ay, no, que no se muera. Es que no tiene cura, le digo. Chiste bonito, pues, no tiene ninguna malcriadeza. Y así pienso yo que hay chistes para todo. Estaba la abuelita y tocaron la puerta. Y la abuelita, ¿quién es? ¡Ton, ton, ton! ¿Quién es? ¡Ton, ton, ton! ¡No abro! Soy yo, abuelita Caperucita. ¡Ay, entra mi hija! Yo pensé que eran los testigos de Jehová. Estaba en el balcón del palacio en una Navidad del presidente Álvaro Colón y pasó Santa Claus. ¡Oh, oh, 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 oh! Y le dijo Álvaro Colón, Santa Claus, Santa Claus, vea que en Guatemala no hay violencia. Velorio ha inventado personajes, pero hay personajes que son de la vida real. A mí me contaron en una ocasión anécdotas de Tio Che Morellana y dije, yo voy a grabarlas, las grabé las anécdotas y fue un éxito. Y comencé a inventarle cosas a Tio Chema. Llegó Tío Chema al río,
Allá en el Motagua se estaban bañando desnudas todas las mujeres en el río. ¡Ay, tío Chema! ¡Váyase! Estamos desnudas, tío Chema, por favor, váyase. Yo no vine a ver mujeres desnudas. Vine a ver a las pirañas y a los cocodrilos, dice. Yo pienso, sin temor a equivocarme, que el pueblo de Guatemala conmigo ha sido muy bondadoso. Desde que comencé a actuar, teatro, radio, televisión. El día que yo ya no esté en este mundo, en esta Guatemala que tanto amo, que la gente me recuerde a través de los chistes, pues. Cuando se cuenten chistes por ahí, vos te acordás de velorio, entonces. Ah, es como que estuviera yo ahí presente. Pero cuando yo ya no esté, alguien va a querer tomar mi lugar. Lástima que yo no lo voy a ver en vida, pues, porque a mí me gustaría ver que no pare esto, que siga. Yo creo que sí. A mí me toca ir a otro lado, que haya otra vida. Yo sigo contando chistes. Si me toca llegar al cielo ahí con San Pedro en la puerta, le voy a decir, y se puede contar chistes, aquí tengo. Es que el humorismo no puede morir. El único animal, porque todos somos animales, pero el ser humano es un animal racional. Y tiene la dicha de hablar, de reír. Es el único animal que ríe y que se ríe de sí mismo. Muchas personas van al espejo y se ríen de verse. ¿Verdad? Así que mis bendiciones para Guatemala. Mis besos, mi cariño para todos ustedes. Y ojalá que nazcan muchos velorios en Guatemala. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haber venido a esta su casa. Luego de conocer la historia de Rafael Hernández, sabemos que tenía que pasar todo aquello para que Velorio fuera lo que es en la actualidad. Un artista guatemalteco de talla internacional. Un triunfador. Ejemplo de perseverancia, humildad y sencillez. Y con un gran amor por el país que lo vio nacer. Gracias, agradezco mucho, pero bastante de todo corazón al Grupo Lora del Salvador el haberme dedicado a esta canción tan bonita. Un aplauso para el Grupo Lora del Salvador.